levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Levante sus manos al Señor. Dígale con mis manos levantadas, vengo hoy a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Hoy podemos, Señor, reconocer tu amor en nuestras vidas. Podemos reconocer las cosas buenas y grandes que tienes para nosotros. Por eso levantamos nuestras manos y nuestra voz a ti, Señor, y declaramos así. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? ¿Por qué no levanto un aplauso
a Dios por lo grande y maravilloso que Él es, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Señor, te bendecimos y te alabamos, y en este día declaramos que tú cambias, Señor, nuestro lamento en baile. Que hemos venido a tu casa, Señor, a declarar tus grandezas, tus maravillas, Señor, y tus bendiciones. Acompáñeme con sus palmas. ¡Vamos! Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Fuerte. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sano atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. Su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Levante su mano y diga: sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Vamos a decir: Señor, sí, sí, Señor. ¡Fuerte! Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. A ver, quiero escuchar esa voz que dice sí. Y sí, Señor. Oh, sí, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Así es, Señor. Hoy decimos: sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí.
sí, Señor, amén. Amén. ¿Por qué no saluda al que tiene a su lado? Y le dice bienvenido a la casa del Señor. Hoy es un tiempo de alabanza, hoy es un tiempo de bendición. Hoy declaramos que hay una fiesta en nuestros corazones. ¿Cuántos saben que venir a la casa del Señor es una fiesta, es un tiempo especial, es un tiempo de alegría? ¡Amén! ¡Denle ese aplauso fuerte al Señor! ¡Vamos, aquí arriba! ¡Yo quiero escuchar sus palmas! Las voces dicen oh, 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 oh. Corazón de los que suben al monte de Sion, esta tienen los hijos del rey cuando cantan a Dios de Israel. Esta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion, esta tienen los hijos del rey cuando cantan a Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador. Se gozará y se alegrará con cánticos de amor. Canta, hija de Sion, celebra, alza tu voz. Grita con júbilo a Cristo tu Rey. De Sion, fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion, fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador, y gozará y se alegrará con cánticos de amor. Canta, hija de Sion, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion, fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion, fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel. Oh, 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 oh. Fiesta en nuestros corazones.
digamos que al estilo colombiano, una pachanga en el corazón. Amén. ¿Cuántos declaran que Dios es fiel? Grandes son sus maravillas y lo que Él ha hecho en nosotros. Yo le invito a que usted levante allí sus palmas al Señor y pueda declarar que Él vive en este lugar. Amén. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación. De aquel que conoce a Jesús, la verdadera paz está en aquel que ha conocido realmente el que dio su vida en la cruz. Y nosotros estamos en libertad, y nosotros estamos en salvación, y nosotros estamos esperando su venida, su regreso, a que Él vuelva por su iglesia y que nosotros nos podamos reunir con Él y declarar las cosas poderosas que ha hecho. Amén. Diga conmigo: yo soy libre. Ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Ahora vamos a cantarlo en esta mañana, libre para correr. Ustedes. Libre para danzar,
libre para vivir en ti. Yo libre soy. Yo quiero escuchar esas voces. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para vivir en ti. Yo libre soy. Declarémoslo hoy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy, libre para. Ese grito de júbilo. Hoy te adoramos, Señor. ¿Dónde están las voces? ¿Cuándo lo van a gritar? Reconocer lo que Él ha hecho en nosotros. Tenemos que reconocer que Él quitó el pecado de nuestras vidas y nos quitó esa carta que Satanás quería venir a colocar, que usted es pecador, que usted ha cometido errores, que usted ha fallado. Pero Jesús viene y le dice: yo te he limpiado, yo te he quitado todas esas equivocaciones en el sacrificio de mi sangre. Hoy reciba la sangre de Cristo. Hoy permita que la sangre descienda en medio de este lugar y que lo toque y que lo liberte y que lo sane y que lo restaure, porque bueno es estar en su casa, bueno es estar en esta mañana aquí para adorarte. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú vives para siempre. Precioso eres. No hay otro como tú. Nos rendimos a ti. Delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria,
tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego, permanece toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban nosotros, los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida aquí. Anhelamos tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Que descienda, Señor, sobre nosotros. Que nos hables, que nos restaures, Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Diga eso, hermano. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, muero por estar contigo, te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Levántelo más fuerte. Es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta mañana dice el Señor en su palabra: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y en esta mañana, querido hermano, querida hermana, yo quiero invitarte para que tú vengas aquí al altar del Señor, para que tú puedas venir en esta mañana y colocar tu vida. Venid
Una vez más, aquellos que están trabajados y cargados, el Señor quiere hacerte descansar en este día. El Señor quiere que tú vengas y entres confiadamente al trono de la gracia, para que allí podamos encontrar la misericordia y podamos encontrar la respuesta, el amor de Dios para tu vida, para mi vida. En esta mañana queremos colocar nuestras vidas delante de Dios, poder decir que queremos permanecer en Él, que queremos estar en Él. Yo lo quiero invitar, si usted tiene una necesidad, tiene una petición al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana te decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú que eres el Dios proveedor de nuestras vidas, tú que eres Jehová Isi, nuestra bandera, Señor, a ti venimos a exaltar, a ti venimos a darte gracias, a darte la gloria, la honra, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, porque tú eres el Creador, tú fuiste quien nos formaste, quien nos creaste desde el vientre de nuestras madres, Señor. Ya tenías planes, propósitos para con cada uno de nosotros, Dios. Hoy te decimos, Señor, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Dios, aquí en la tierra como en el cielo. Haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. No queremos obrar más en nuestra razón, en nuestras emociones. Queremos rendirnos delante de ti, Señor. Colocamos toda nuestra vida, todo nuestro corazón está delante tuyo, Señor. Nuestros sueños, nuestros planes, nuestros deseos, Señor, venimos a colocarlos delante del Dios Todopoderoso. Venimos a decirte, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Si te hemos fallado, Señor, si hay puertas, Padre de los cielos, que aún están abiertas, hoy queremos decirte, Señor, perdónanos, Padre de los cielos. Es el tiempo para que usted, querido hermano, querida hermana, se arrepienta, se coloque a cuentas con el Señor. Dile: Señor, perdóname. Señor, perdona mis equivocaciones, mis faltas, Dios. Quiero estar delante de ti. Siente la presencia de Dios en esta mañana. Te queremos decir, Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque tú eres la puerta, tú eres la entrada, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Hoy venimos, Señor, a colocar las peticiones de cada uno de los que están aquí, Señor, en esta mañana, para que seas tú, Espíritu Santo, fluyendo en esta mañana. Que fluya tu gracia, que fluya tu poder en este día, Señor, porque tú has dicho, Padre, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Que aunque andemos en adversidad, en dificultad, tú nos sostendrás con la diestra de tu justicia, Padre de los cielos. Y hoy lo declaramos, que tú nos sostienes, que tú nos levantas, Padre Dios, que eres tú el sanador. Tu palabra nos dice que por tus llagas somos sanados. Así que en esta mañana, querido hermano, si tú vienes con una dificultad física, es el tiempo de clamar a Dios. Cree, que para el que cree todo le es posible. Clama al Señor, clama como aquel ciego que estaba sentado a la puerta de la iglesia y escuchó que Jesús iba pasando por ahí, y él empezó a gritar y a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba, pero él seguía gritando más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. En esta mañana clama al Señor, que el Señor obrará, Él hará en tu vida, Él te restaurará, te levantará. Es el tiempo para que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Padre, en esta mañana te damos gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te damos gracias. Amén.
ha venido de España, miembro de esta iglesia durante un tiempo y tenía ya su lideranza en la iglesia. Ella seguramente espera que se comunique por internet, por teléfono con su mamá, con sus hermanas. ¿Quién no, cierto? Eso es parte de nuestra vida, correcto. Y queremos que nos escriban o nos hablen gente importante. Y Pablo es alguien muy importante. Y Timoteo es alguien muy querido por Pablo. Entonces le envía una carta para manejar cómo manejar su liderazgo y el liderazgo de los demás. Amados hermanos, sabe que cuando uno busca ese tipo de personajes, uno necesita ver su identidad, percibir su personalidad, ¿verdad? Y por eso decimos, nosotros necesitamos que me llame mi mamá, podemos decir, cuando uno es muy joven, y no, yo necesito que mi mamá me llame, que mi papá me llame. No sé cuánto les gustaría que el pastor los llame a ustedes. No es así, uy, me llamó el pastor me hizo gusto. No, pero que un momento a otro diga, pastor, qué gusto en oírlo, y usted me llama y o le escribo. Pues siento que sea así, y porque hay una personalidad, hay algo especial, ¿verdad? Y uno puede notar que el líder más grande después de Jesucristo en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Superó al apóstol Pedro, superó a muchos más como al apóstol Juan. Y vea lo que es importante: cuando usted hable con alguien, presente su identidad. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Y Pablo es en todas las cartas manifestando quién es él. Él dice: yo soy siervo de Dios, soy apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Gloria a Dios. Pero diría usted, uy, tan largo esa presentación, hermano, me parece muy cursi. Pero estoy diciendo lo que soy yo, ¿sí? Yo voy a decirles que soy hijo de Dios, soy sal de la tierra, soy luz del mundo, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido, soy llamado predicador, pastor, evangelista. Eso soy. Ah, soy contador también. Soy colombiano, también. Pero es importante que ustedes conozcan mi identidad. Y Pablo, en todas las cartas que escribió, manifiesta su identidad. Porque hermanos, si algo somos, es que somos de bendición. Amén, hermanos. Y lo que el Señor ha hecho, no lo callamos. No guardamos ahí silencio de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántos el Señor ha cambiado sus vidas? A ver, ¿cuántos pueden decir en realidad, ante una persona familiar, ante alguien que usted pueda decirle, mira, yo soy hijo de Dios? Sí, lo podría decir. O diga, no, es que yo soy arquitecto, yo soy contador, yo soy abogado. Esos son títulos que en el cielo son pequeños. Y arriba el Señor, el Padre y Jesucristo no están aplaudiendo, el abogado habló. No, está hablando mi hijo. A ver, amén, hermanos. Está hablando mi siervo, está hablando mi apóstol. Por eso a veces muchas oraciones no son respondidas suyas, porque usted tiene miedo de identificarse quién es. Y el apóstol Pablo no tenía problemas. Ahora, una de las cosas importantes, hermanos, que el apóstol quiere decir a una iglesia, como a las iglesias de Creta, a Tito y a los líderes que va a levantar, hermanos, que nosotros tenemos esperanza en la vida eterna. Nosotros tenemos esperanza en la vida eterna. ¿Usted lo puede percibir ahí? ¿Cuánto lo ven así, hermanos queridos? Nosotros tenemos esperanza en la vida eterna. Por eso cuando muere a alguien de la iglesia, cuando muere a alguien que es un creyente en Cristo, no lloramos tanto por él, sino que al contrario, cantamos alabanzas a Dios y sabemos de que un día lo vamos a ver a ese familiar. Yo tengo por ahí a mi abuelita, que la voy a ver nuevamente, y a la Cuchita, y también voy a ver a mi hermano que murió, y voy a ver a mi padre que murió, voy a ver a mi otra abuelita que también murió. Yo los voy a ver. Estamos separados por un tiempo, pero nada más.
Entonces decimos que los creyentes creemos en la vida eterna. Este es un principio importantísimo. La vida es eterna. Y si usted se muere, ¿qué dice la Biblia? Que Cristo lo levantará de la tumba y levantará también a Pablo Escobar, ¿cierto? Uy, pero ¿para qué Dios va a levantar a Pablo Escobar? Para darle, si no se arrepintió, ¿qué? Condenación eterna. ¿Cuántos de ustedes creen que cuando el Señor lo levante va a ser para la vida eterna? Gloria a Dios. Así se presenta en la identidad de Pablo. Y él mismo dice algo importante: Dios que no miente. Dios que no miente. El mentiroso es usted y soy yo. Los mentirosos somos nosotros los humanos. Nosotros no tenemos toda la verdad. No la tiene ninguno toda la verdad. Mira lo que pasa con las situaciones en los juzgados nuestros en Colombia, tratando de un juez buscar la verdad para hacer justicia, un fiscal mostrando la verdad que es culpable esa persona, un abogado defensor buscando cómo lo defiende, tratando de buscar la verdad, pero es un problema la verdad. Nosotros no tenemos posibilidades. En muchos casos hay ciertos crímenes que no se ha encontrado quién es el culpable porque no sabemos la verdad. Pero la verdad, ¿quién es, hermanos? Cristo es la verdad, el Padre es la verdad. ¿Y qué más? Su palabra es la verdad. ¿Tienen Biblia? ¿Algunos tienen Biblia? Levántenla un poco y dígale: esta es la verdad. Aquí está la verdad. Esta es la verdad. Ah, levanta su celular, claro, ahí tiene la Biblia. Entonces, esa es la verdad escrita en su celular. Amados hermanos, esos somos los cristianos. Tenemos esperanza de la vida eterna y podemos vivir, ¿qué? En la verdad. Y Jesús dijo: yo soy la verdad. Y el Padre declara: yo soy la verdad. Y el Espíritu Santo declara: yo soy la verdad. Y la palabra decimos: es la verdad. Amados hermanos, tenemos que entender que cada una de los libros de la Biblia tienen temas siempre los mismos. Así usted tenga solamente esta carta de Tito y sea, lea solamente la carta de Tito todos los días, todos los días, todos los años, se la aprende de memoria. Usted tiene ahí el plan de salvación, la redención en Cristo. Puede entender los propósitos por los cuales usted vive en la tierra, y de esos tenemos que mirar. Por ejemplo, aquí nos dice en alguna forma que Tito es un discípulo de Pablo y que lo envía a la isla de Creta para hacer liderazgos o levantar liderazgos en las iglesias que el apóstol Pablo levantó. El propósito de esto es que Pablo no puede ir allá a esa isla de Creta, pero sí puede enviar a alguien con gran capacidad como Tito. Y él va a hacer algo. Miremos el versículo 3. ¿Cuál es la causa del liderazgo suyo y el mío? Hermanos, y si Dios lo ha elegido, póngase en acción a un llamado, a un propósito. Dice: por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, para que, ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Y manifestó sus tiempos, su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador y Dios. Bueno, aquí está diferente. Tito capítulo 1 versículo 3 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Versículo 5, perdón, es que estamos en otra historia. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ok, aquí hay un propósito por el cual una persona necesita vivir por una determinada época. Hay propósitos para toda la vida, hay propósitos parciales, pero usted debe entender que si es hijo de Dios tiene un propósito. Yo fui y he sido padre, pero ya no estoy cambiando pañales. Fue un propósito en un tiempo, ¿cierto?
Ya no, tal vez de los nietos voy a cambiar. Ese propósito ya terminó para mí. Pero para mí no ha terminado el propósito de ser predicador. Sigo siendo predicador hasta bien viejito. Esta es la decisión de Dios para Tito. Que vaya a la ciudad de Creta, conozca las iglesias que existen y que fueron levantadas por el apóstol Pablo, y que corrija lo deficiente. En el liderazgo, una de las cosas que se necesita por el líder es que mantenga principios, valores, mantenga orden. En este lugar el Señor ha levantado liderazgo, y hemos levantado liderazgo en otras iglesias. Yo vengo de Medellín y de Sabaneta. Allí enviamos a un querido hermano y su familia, al hermano, al pastor Pablo Quintero y su esposa, y lo enviamos con una misión, con un propósito, y gloria a Dios estábamos notando ese propósito cómo va. Son grandes líderes. El colegio ha tenido una actividad de familia el día de ayer sensacional, en un lugar maravilloso, y allí están los niños recibiendo continuamente palabra de Dios. Es un colegio muy agradable. Pero también son pastores que están levantando familias, parejas para Dios. Están allí corrigiendo, por ejemplo, a esposos equivocados, que a veces son muy huraños con la esposa, muy duros con la esposa, o que en algún momento se dedican a trabajar, trabajar y trabajar, y se olvidan de cuidar a su esposa, y otras cosas más que le toca decir. Por ejemplo, que no sean tan tacaños con la esposa, que a veces en algún momento, pobrecita ella, no tiene tampoco un manejo económico bien. Bueno, tantas otras cosas. Corregir. El liderazgo tiene que ¿qué? Corregir. ¿Cuántos papás hay acá? Levanten la mano, papás. Papá, usted tiene que corregir a sus hijos. Corríjalos. Es parte de la vida corregirlos, orientarlos, motivarlos. Es importante. Así que el liderazgo está llamado ¿para qué? Para corregir, para orientar. Y una de las cosas, amados hermanos, es que cuando Tito es llamado a ser líder y buscando líderes, ¿cómo es el carácter de un líder? Y no es que alguien puede llegar a ser pastor, pastora, llegar a ser el líder de una iglesia como con el título de una universidad, bien por lo que recibe de la universidad, pero él necesita un desarrollo de carácter. Entonces, las personas que lideran deben ser personas, como dice el versículo 6, por favor, me puede colocar allá en la pantalla el versículo 6. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice: el que fuere sin crimen. Es que es una versión rara. Marido de una mujer, de una sola, sí, que tenga hijos fieles, que no sean acusados de disolución o contumaces. Miren lo que siga amigo, en el versículo 7, ¿qué más es que nos dice acá? Porque es menester que el obispo, el pastor, el siervo de Dios, sea sin crimen, ¿sí? Como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias. Siga, por favor. El versículo dice: sino hospedador, amador de lo bueno, templadito, justo, santo y continente. No sé, todo eso en mi versión dicen otras cosas, ¿sí? Otro punto dice que debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar los que se opongan. Deje ahí, hermano. ¿Sí ve? Ser líder no es fácil, ¿cierto? Pero Dios lo está escogiendo a usted. Ahora, lo tremendo es que la Biblia dice que Dios nos escoge aún de lo vil y de lo menospreciable. ¿Sí? De lo vil y lo menospreciable. Porque es que Dios transforma las vidas. Dios cambia el interior de la persona. En el día del primer culto tuvimos bautismos, y uno dice: el que se fue bautizado tiene una vida pasada y tiene una vida presente y futura totalmente diferente. ¿Cuántos han sido bautizados aquí? ¿Han sido bautizados en la iglesia?
Gloria a Dios, usted está diciendo: yo nací de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Por el Espíritu Santo naciste de nuevo. ¿Eres una nueva qué? Ah, y cantamos, ¿cierto? Esa canción: soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Que pase Juan Carlos. Sí, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Puede decirlo al que está a su lado, dígale, así cantando, dígale: soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado por su gracia. ¿Sí? Soy nueva criatura. Soy nueva criatura. Entonces, eso vil, eso menospreciada, esos pecados que hemos cometido, eso que nos separaba de Dios, ha sido cambiado por la presencia de Dios, que nos ha limpiado el corazón. Amén, hermanos. Entonces, de ahí van a surgir los líderes. Los líderes surgen de vidas cambiadas. Pero tiene que haber condiciones. No puede ser. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la época actual es que oímos de pastores que han cometido tantos errores, tantas faltas, y no son de buen testimonio. Me conduele cuando veo en los canales de televisión colombianos a ese tipo de pastores en Colombia. Y qué vergüenza, ¿cierto? Ay, Dios, Señor, ese señor de Pasto, ay, Señor amado, cuidado, mujeres, no vayan a Pasto con eso, no vayan a meterse en ese, ¿cierto? Por ahí otro que en un momento a otro, run, 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 se sacaba el dinero de la iglesia, o le saca el dinero a los hermanos, ¿cierto? Hay otros que son soberbios, orgullosos, ¿sí? No tienen actitud de servicio, sino que ellos quieren ser como amos de la iglesia. No, 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 esos no, ¿cierto, hermanos? Pero Dios lo está llamando a usted, me está escogiendo a mí y me está diciendo que debo de ser un tipo de persona. Por eso los pastores y el liderazgo tiene que orar muchísimo, porque no es cuestión nuestra, de nuestras habilidades y talentos, es cuestión de poder. ¿De quién, hermanos? Poder de Dios. Poder de Dios. En estos días he estado orando a Dios por muchas cosas de mi vida, para que se manifieste lo bueno y no lo malo, para que reaccione en lo justo y no en lo injusto. Hay cosas en las que uno necesita, así que un líder necesita orar. ¿Cuánto lo creen, hermanos queridos? Usted también necesita orar. Si usted no es líder, usted necesita tener un toque divino día tras día. Por eso vamos a tener en septiembre algo que se llama el lugar secreto, un mensaje como el lugar secreto. El que no ora ni estudia la palabra de Dios es un cristiano bien raquítico, bien flaco. ¿Sí? ¿Hay algún raquítico acá? Bien flaco, hablo espiritualmente. ¿Sí? Algunos son flacos y se les ven los huesos, pero yo quiero verle es la espiritualidad. Usted va a ser alguien fuerte siempre y cuando tiene la palabra. Entonces, aquí está, condiciones. Pero tenemos que notar algo, amados hermanos, es que también nos habla que dentro de la iglesia, en todas las iglesias, hay que corregir cierto tipo de personas que aún hay que taparles la boca porque no hablan conforme a la palabra de Dios. Y allí en Creta nos dice el versículo 11 que tenía que el Tito taparle la boca a unos judíos, porque eran muy judíos ellos, ¿sí? Y entonces ellos hablaban cosas que no eran conforme a Cristo, sino más conforme al Antiguo Testamento, a la ley, y eran conforme a cosas que ya no son tan complicadas por ahora. Pero entonces se levantaban esos líderes o esas personas en la iglesia y le decían a los demás: la vida piadosa, la vida que agrada a Dios, es aquellos que cumplen la ley mosaica y aquellos que se circuncidan. Entonces comenzaban los creyentes a buscar la circuncisión, a buscar entonces la ley. Y estos estaban quitando el mensaje central. El mensaje central de la iglesia es que Dios se hizo hombre y se llama Jesucristo y murió por nuestros pecados. Amén, hermanos. Ese es el mensaje central.
Sí, que nosotros estábamos apartados, toda la humanidad apartada por causa del pecado, pero que vino Jesús, el Hijo de Dios, a hacer un puente de relación entre Dios y el hombre y dar un paso a la vida eterna y a una vida en paz y a una vida de bendición por su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso lo creemos, hermanos queridos. Pero estos judíos, muy judíos, no permitían predicar sobre esto, sino que ellos querían que se predicara sobre ritos de purificación, que se predicara sobre la situación de la circuncisión y otras cosas. Ahora, vamos a notar cómo eran los cretenses. ¿Cómo eran los cretenses? Esta es toda una carta de orientación. ¿Cómo son los bogotanos? ¿Cuántos son bogotanos acá? Levanten la mano los bogotanos. Los de afuera, somos poquitos. ¿Y ustedes de dónde son? Son de Cali, son de Santander, de Fusagasugá, son de Ipiales, son de dónde más son ustedes. Pero cuando llegan aquí a Bogotá, dicen, es que los bogotanos, ¿cómo son los bogotanos? Hablan cosas buenas y cosas malas. A ver, de las cosas malas que hablan del bogotano, ¿qué es el bogotano? Somos fríos. Ya la hermana que no es de Bogotá dice, son fríos o somos fríos, apáticos, indiferentes, ¿cierto? Imagínese que una vez llegó aquí una antioqueña, ¿sí? Ella era del trabajo, pero antes de venir de Medellín a Bogotá, me dijo, ¿qué hubo, mi amor? Uy, qué cosa tan terrible para mí. ¿Qué hubo, mi amor? Si yo ni la conozco, ¿cómo me va a decir cómo estás? Y así como con dulzura, ¿cierto? Por eso cuando yo voy a Medellín, voy con mi esposa. Ella es muy inteligente, ¿no? ¿Sí? Porque si no, una de esas me dice, ¿qué hubo, mi amor? Y yo me derrito, ¿cierto? Miren los que eran los cretenses. En el versículo 12, los cretenses, versículo 12, por favor, colóquelo, gracias. Dice que los cretenses fue precisamente uno de sus propios profetas de allá dijo esto: los cretenses son siempre ¿qué? Mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Uy, qué islita, oiga, para ir uno. Otra vez, ¿eran qué? Eran entonces así mentirosos, eran glotones, malas bestias. Ahora, eso no lo decía alguien de afuera, sino un profeta de ellos mismos. ¿Le tocaría a Tito corregir la cultura cretense? ¿Será que las culturas son buenas? No, todas tienen sus debilidades. La única cultura que puede llegar a la perfección es la cultura del reino de Dios. Amén, hermanos. Cultura del reino. Esa es la que a usted, el pastor tiene que meterlo, a cada uno de ustedes. Tengo que meterlo a la cultura del reino de Dios. Y Jesús para eso vino. Él cuando comenzó a hablarle a la humanidad dijo, arrepentíos porque ¿qué? El reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Amado hermano, aunque yo soy colombiano, yo vivo en el reino de Dios. Vivo en el gobierno de Dios. Yo me coloco la mano así y digo, Señor, porque tuyo es el reino y el poder. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. En Colombia no la encuentro tanto, justicia, ni paz, ni gozo. Pero en ti sí, Rey. Lo que toca es a nosotros los hermanos, nosotros ustedes y yo, necesitamos cambiar la cultura bogotana. A esos fríos, también son como hipócritas los bogotanos, ¿cierto? ¿Qué más puede ser? ¿Ah? Muchas otras cosas. Tenemos que cambiar la cultura. Cuando usted se sale de su pueblo y se vuelve muy bogotano, usted va a su pueblo y dicen, ya no es de este pueblo, es un bogotano, afanado,
siempre afanado, frívolo, rígido, seco. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer cambios, y para eso está el liderazgo. Y dice, este testimonio es verdadero, dice el apóstol Pablo, dice en la carta, es verdadero que así son los cretenses. Por lo tanto, dice versículo 13, repréndelos con severidad para que sean sanos en la fe. Vean que a un pastor le toca reprender a los hermanos, a un liderazgo. Tenemos que reprender, hermanos queridos. ¿Sí? ¿Quién va a entrar al cielo? ¿Un pecador o un santo? Tiene que ser santo, porque la Biblia dice que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Y si usted, que es bogotano, o que es santanderiano, o que es ecuatoriano, por aquí hay algunos, o que ahora es de España, o que ahora viene de tal parte, hay que reprenderlo. Eso no es una tarea fácil de un líder, ¿cierto? ¿Ustedes han encontrado alguna mujer aquí en la iglesia que sea una persona que reprende? ¿Saben cuál es el nombre alguna? ¿Cómo se llama? ¿Mayra? ¿La pastora Lilia? ¿La pastora Mayra? Y reprenden duro, ¿cierto? A mí no me hable de esas cosas, dice Mayra. Yo ya sé lo que hay ahí en su corazón. Ya comienza, ta, 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 ta. A ver, salga egoísmo, salga orgullo. A ver, aprenda a perdonar. ¿Cierto? Es que somos, ¿qué? Nuevas criaturas. Pero a veces el viejo hombre se levanta otra vez. A veces se nos levanta otra vez esa parte de la vida que estaría crucificada. Y tenemos que reprender. Y aquí hay un apunte importante en el versículo 15 para todos nosotros, del apóstol Pablo a Tito, pero para también a nosotros. Mire, para los puros todo es que puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y ¿qué? Y la conciencia. Esto sí que es verdad, hermanos queridos. Por eso a mí me incomoda. Mantenga ahí el versículo ahí colocado. Me incomoda de que algunos trastornan a niños que tienen una mentalidad pura, que tienen una actitud pura, y los corrompen. El niño, aunque puede tener inclinaciones malas, pero tiene cosas cuando es dirigido por la pureza. Triste, ¿cierto? Que usted comienza y levanta su matrimonio. Aquí hay personas que se van a casar y usted piensa en lo puro que es el matrimonio, en lo que es hermoso casarse y lo que es vivir. Pero a usted, de un momento a otro, un amigo lo corrompe. A mí me dañaron mi noviazgo con mi esposa ahora Lilia, porque yo tenía un noviazgo en pureza con ella. Uy, primero a mí me enseñaron que es después del matrimonio que hay intimidades, que lo otro, que eran besitos suavecitos y no tan apasionados para que no entre tanto en calor, y muchas otras cosas. Estaba yo puro y yo le creía a mi novia que tenía en ese tiempo 15 o 16 años, purita ella también, bien pura. Pero una persona, fue un primo que me dijo: ¿y usted le cree todo eso a Lilia? Que sale del colegio y llega a la casa juiciosita y ya me metió algo impuro. Digo, ¿qué quiere decirme? ¡Ay! ¿No será que sale con otro? Y ya me metió impureza. ¿Y usted no le ha averiguado bien su vida? Y comenzó a trastornarme. Hasta que cuando un momento a otro cambiaron mi llamada, porque yo era, cuando lo llamaba, le decía: ¿qué hubo, mi amor? Ay, mi amor, ¿y cómo estás? Preciosa, linda, no sé qué. Y después le dije: ¿qué hubo? ¿Y en dónde está? ¿Y a qué hora llegó? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y por qué? Y lo otro. Y con preguntas y preguntas. Ya mi mente no era pura, ¿cierto? Cuidémonos, hermanos queridos.
Y esto está diciendo el apóstol Pablo: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Yo sé que hay mujeres que dicen: uy, caray, que ese Señor ni me mire. Cuando me mira ya me desnudó. Está corrompido ese hombre. ¿Sí? Así no es. Ahora, ¿cómo necesitamos mantener la pureza? ¿Cómo necesitamos, hermanos? Lávese continuamente con la sangre de Cristo para tener una mente pura. Amén, hermanos. Renuncie. Ahora sí, quítele el versículo. Renuncie. Que me vean. Renuncie. Otra vez, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Renuncie. Yo renuncio en el nombre del Señor a pensar negativamente. A veces usted no consigue empleo porque usted ya está pensando en que, no, ¿para qué voy? Eso no, a mí no me van a dar el empleo. Ya comenzó mal, hermano. Claro, no le dieron. Hasta en eso usted está mal. Está mal, hermano. Muy mal. Usted va a salir a un paseo y dice, con tal de que no nos accidentemos. No, con este, no va a llover. Y para llover es algo como ya malo, ¿cierto? Usted va a hacer una reunión y dice, yo no sé si vienen. Ya comenzó mal, su mente no es pura. Usted debe ser alguien que tiene una mente pura, un corazón puro. Y si Dios aún lo ha enviado a cosas, hermano, vaya en el nombre del Señor. Yo fui un adolescente. A esos años, que eran años tan buenos. Un adolescente que le creía a Dios. Le creía que Dios me daba ese trabajo. Yo creía que Dios me abría las puertas de la universidad. Yo creía, sí, que el Señor prosperaba mi economía. Yo le creo a Dios. ¿Cuánto le creen al Señor? Entonces ponga su dedo otra vez aquí y diga: mi mente debe ser pura, confiada, segura en el cuidado de Dios. Denle ese aplauso al Señor. Aquí un versículo, el número 16, es algo real para esta iglesia, posiblemente para todas las iglesias. Porque algunos profesan conocer a Dios, pero con sus acciones que lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Mire, profesan conocer a Dios. Ustedes le digo, ¿cuántos creen en Dios? Bien. Pero con sus acciones lo niegan. Yo por eso quiero hablarles hoy a los que son humanos, llegar a ser profesionales. Porque una de las situaciones de Satanás es meterle en su conciencia que usted no puede. O que a usted lo tiene variado mentalmente y no está encontrando la voz divina, la voz de Dios. La voz de Dios debe manifestarse a todos. Pero uno, quiero en el día de hoy, en la tarde, a las 5 de la tarde, decirle a los profesionales que hay situaciones en las cuales ustedes no confían en Dios. Y esto es algo de pecado. Sí, hermanos. Versículo 2, versículo 1 del capítulo 2. Tú, en cambio, debe de qué? Predicar que va de acuerdo con la sana doctrina. Nosotros por eso tenemos que estudiarlo, la palabra. Hay que predicar la sana doctrina, lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tiene que haber padres de la iglesia, tienen que haber apóstoles de la iglesia. La iglesia está fundamentada en Jesucristo, pero está fundamentada en los apóstoles, en los patricios de la iglesia, está fundamentado en aquellos que comenzaron la relación con Jesucristo y sobre ellos tienen la sana doctrina. Por ejemplo, hermanos queridos, nosotros no debemos de quitarnos el credo apostólico, esa sana doctrina. ¿Cuántos de ustedes conocen el credo apostólico? Ahora el valor lo ha tomado una determinada iglesia dentro del cristianismo,
Pero si hay algo que hicieron los apóstoles fue ponerles una sana doctrina cuando no habían Biblias. Usted tiene el privilegio de la Biblia en muchas formas. Pero ellos, unos no sabían leer, muchos no sabían leer en esa época. Estaba escrita en griego el Nuevo Testamento y posiblemente no sabían griego. Entonces, cuando la iglesia comenzó a tener una explosión de crecimiento, la gente decía, bueno, pero ¿en qué creemos? Y los apóstoles se reunieron y por el virtud del Espíritu Santo desarrollaron el credo apostólico, que dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y estando sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida perdurable. Amén. Bueno, dirá uno, no, pero yo no necesito el credo, necesito la Biblia. Muy bien, léala entonces, léala. Pero usted necesita vivir de la sana doctrina. El cristianismo está perdiendo en muchos lugares posibilidades ante la sociedad porque no hay una doctrina establecida en las personas. Hay gente que cree más en el pastor que en Jesucristo. ¿Lo sabía usted? Hay iglesias que se maravillan por el pastor, pero no se maravillan por la persona de Jesucristo. Algunos incluso le hacen reverencias. Otros quieren besarle la mano. Otros quieren sentirse al lado. Y usted necesita hacerle reverencias es a Cristo. Usted tiene que besarle la mano a Jesucristo. Usted tiene que, amén, hermanos. Esa es sana doctrina. Y aquí poco a poco, lo dejo para otro momento. Las ancianas, las mujeres mayores, ¿qué tienen que hacer? Las mujeres, ¿qué tienen que hacer? Los hombres, ¿qué tienen que hacer? Los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? ¿Sí? Los empleados, ¿qué tienen que hacer? Versículo 11, capítulo 2, para terminar. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Siguiente versículo. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Siguiente versículo. Mientras aguardamos que la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, nosotros predicamos gracia. ¿Qué es gracia? Darle lo que usted no se merece. Eso es gracia. La gracia es que usted, que es pecador como yo, merecíamos castigo eterno. Pero la gracia de Dios en Jesucristo es que Él le borró todos los pecados, todas sus faltas, y le ha dado salvación, le ha dado vida eterna, le ha levantado, lo ha restaurado, lo ha bendecido. Eso es pura ¿qué, hermanos? Gracia, por pura gracia. Ahora esa gracia de Dios se manifestó para salvación a los hombres, que es Jesucristo. Y Él nos ha dicho que debemos de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para vivir una vida buena. Hay que renunciar otra vez, ¿sí? Yo antes no lo entendía, había en otras iglesias, renuncie, renuncie. Pero renuncio a todo, entonces ¿en qué quedo? Renuncio al empleo, renuncio a esto. Pero es verdad, ¿cierto? Yo tengo que renunciar. Yo tengo que renunciar a los deseos mundanos. Anoche llegué a medianoche de allí de Medellín
y no podía dormir y prendí el televisor y plum plum apareció una escena muy placentera, muy sensual. Y la voz del Señor me dijo: renuncia, renuncia, cambia, cambia, cambia. Sin renuncia, cambia. Y después de un ratico dije: uy, Dios, Señor, yo vengo a predicar, Señor amado. Dios poderoso, lávame con tu sangre, límpiame. Porque estaban dando, sí, unas imágenes demasiado fuertes. Así que, hermanos, ¿qué tiene que hacer usted, hermanos? Renunciar. Renunciar a esa vida mundana para vivir una vida, un siglo justo, piadoso. Y estamos esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo. ¿Cuántos lo están esperando, hermanos? ¡Ay, qué lindo cuando venga Cristo! ¡Aleluya! ¡Uy, gloria a Dios! Estos adoradores, yo no sé qué harán cuando llegue Cristo. No sé qué hará Juan Carlos, qué hará, cómo cantará. Yo creo que cantará de rodillas, cantará tirado al piso. Y yo también cantaré: uy, Jesús, el dueño del universo. ¿Lo está esperando? Yo lo estoy esperando. Mientras que está llegando, tenemos que predicar el evangelio. Que se arrepientan nuestros familiares, que se arrepientan nuestros amigos, que conozcan de Cristo. Amén, hermanos. ¿No le parece buena la carta? Muy buena la carta. Si usted, por ejemplo, diga a alguien: yo no quiero leer tanto la Biblia. Bueno, lo voy a invitar. Lea de aquí en adelante, todos los días, todos los años, la carta de Tito. Y se la aprende de memoria. Y con eso le puedo garantizar, es suficiente. Y se la aprende y se mete dentro de sí lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y usted va a vivir una vida piadosa. Va a vivir una vida de esperanza. Va a vivir una vida justa, va a vivir una vida buena, porque hermanos, Dios te ha llamado para vivir una vida buena, gloria a Dios. Yo estoy anhelando renovar mis votos con mi esposa, porque se nos ha perdido ciertas lunas de miel. Y antes que ella más se envejezca, porque ella es la que se envejece, entonces aprovechar algo, ¿cierto? Gloria a Dios por mi mujer. Ayer en Medellín, dijo: yo tengo que ir a un centro comercial. Yo no tanto, pero le dije: bueno, camine, vamos allá a comprar sus cositas, ¿sí? Alegrarla un poco. Nosotros los hombres no nos interesamos, pero a ella sí le interesa. Porque Dios me dijo: hágala feliz. Infeliz, hágala feliz, hágala feliz. Por a veces todavía viene mi suegra, ya es viejita, 91 años. Y cuando me mira, yo a veces digo: sí, la estoy haciendo feliz, estoy haciendo feliz. Gloria a Dios. Pero cuando me mira Jesús, peor, Dios. La va bien conmigo, porque ese es el liderazgo, ¿cierto? A ver, ¿dónde están los hombres casados? A ver, digan delante de Dios: yo me esfuerzo para hacer que mi esposa sea feliz. ¿Hay algunos novios por aquí? ¿Habrá alguno que pueda decir: yo cuando me case me esforzaré en hacer a esa mujer feliz? ¿Sabe qué le gusta a mi esposa? Ser feliz. Yo entregarle las llaves del carro. Si eso la hace feliz. Y a veces me ha tocado detrás de ella correr. Si eso la hace feliz, bien. Feliz. Gloria a Dios. Mire, hermanos, estos son mensajes de un gran hombre que es el apóstol Pablo a un jovencito llamado Tito. Pero son buenos consejos, porque tenemos propósito por el cual vivir. Gloria al Señor. El Señor, amados hermanos, si usted siguiera leyendo la carta de Tito, usted va a encontrar a un hombre muy fogoso en escribir y un hombre dispuesto para recibir enseñanzas importantes para la vida. ¿Sí?
Tito nos está diciendo acá entonces que recuérdeles que se sujeten a los gobernantes, que se sujeten a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Por eso mi final es esto, hermanos. No puede tampoco existir un cristiano que no actúe en buenas obras. Tenemos que vivir en buenas obras. Quiero decirles que ayer tuve una reunión con una señora de una fundación en Medellín. Ella nos está pidiendo ayuda a nosotros porque ella tiene niños y niñas de hijos o hijas de prostitutas de Medellín, del centro de Medellín. Qué vida tan difícil para un niño cuando su mamá es violenta o tiene actitudes, tiene vicios y todo esto. Y ella ha desarrollado esta fundación, tiene más o menos 50 niños, hay 20 y tantos viviendo todos los días con ella, y para poderles dar una vida diferente. Y esta es una buena obra, por ejemplo, a la cual el Señor nos llama, para de parte del pastor Pablo Quintero, que está allá en Medellín, proveer orientación espiritual, consejos a estas personas. Si Dios nos ha colocado en iglesias como en Ibagué, en sectores vulnerables como el de Tesoro, en sectores vulnerables de la sociedad, el Porvenir, Villavicencio, en lugares cero, podríamos decir, de cultura ciudadana, de situaciones, es para levantar a estas personas. Amados hermanos, yo quisiera que viniera, por ejemplo, la pastora Olga y diera aquí un mensaje, diera testimonio, cómo le toca soportar en un lugar donde hay violencia verbal para llegar a ser esas personas hijas de Dios. Y cómo esa buena obra ha transformado personas. Esa paciencia, esta señora, yo quedé sorprendido. Ha entregado su vida a esta causa, y es una gran causa. Y dice, ya tengo por lo menos una niña que está estudiando en la normal para llegar a ser profesora. Ya no va a ser prostituta, ya no se va a ser una delincuente. Tiene a otro niño ya llegando en un desarrollo mayor. Esto es amar a la gente. Amén, hermanos. Póngase en pie en el nombre del Señor. Terminemos dando gracias al Señor por la palabra y entendiendo que somos personas transformadas por el poder de Dios. Yo quisiera que algo nos dijera otra vez aquí la palabra del Señor. Esto es lo que dice Dios a través del apóstol Pablo para Tito y para nosotros. Aprendan también ustedes a ocuparse en buenas obras por los casos de necesidad, para que no haya nadie sin fruto. Buenas obras Dios quiere que usted haga. Cierre sus ojos. Usted es el escogido de Dios. Esta carta se la ha escrito Dios a través de la mano del apóstol Pablo. No es una carta para Tito, sino para su propio nombre. Es posible, la carta es para Miguel, para Julio, para Juan Carlos, para otros nombres acá, para otras mujeres. Dios nos ha bendecido con la presencia de su Santo Hijo, que ha restaurado nuestras vidas, nos ha cambiado de una vida que no tenía sentido a llegar a tener sentido, a tener propósito en la tierra. Y el apóstol Pablo dice: ocúpense, aprendan también a ocuparse de buenas obras para todo caso de necesidad de la sociedad, para que sus vidas no dejen de tener fruto, sino fruto en abundancia. Gracias, Dios, por lo que está sucediendo con hijos tuyos, amado Dios, en muchos lugares del mundo, donde el Señor tú los has cambiado y los has hecho nuevas criaturas y les ha dado un liderazgo. Y así como está hablando a Tito, personas irreprensibles, justas, sanas, oh glorioso Dios, deseando, Señor, cambiar a una sociedad, cambiar las vidas, que muchas veces nos corresponde reprender, amado Dios. En otras, Señor, renunciar,
y renunciamos, Señor, a lo vil y lo menospreciable. Renunciamos, Señor amado, a la terquedad, al negativismo. Renunciamos, amado Dios, a todas aquellas sombras del enemigo sobre nuestras vidas. Y Señor, aceptamos tu presencia. Tu presencia, Señor, produce justicia, paz y gozo. Tu presencia, Señor, es vida y vida en abundancia. Gracias, Dios. Hoy decimos, Señor, que esta es tu iglesia. Y Señor amado, aquí hemos colocado a que mi hermano y mi hermana nos ayuden a decidir si es necesario, si es posible tener una sola reunión o mantenernos en la segunda reunión, dos reuniones. Oh Dios, Señor, no queremos determinarlo, Señor, con autoritarismo, sino verlo, Señor, en conjunto, en familia, como somos nosotros. Oh Dios, bendigo esta nueva semana que viene para cada familia, cada padre, cada niño, cada niña, cada estudiante, amado Dios. Que fluya la gracia tuya, que fluya el poder, que fluya la bendición, que fluya la restauración, que fluya la liberación tuya, amado Dios, sobre sus vidas. Que cada día tomen la palabra y se alimenten de ella y de tu santa presencia. El Señor los bendiga, los guarde y los haga resplandecer a ti, a cada uno de ustedes, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades, Dios los bendiga, hasta pronto. Salúdense unos a otros en el amor de Jesús. Te quiero a ti, Señor, te necesito. Te quiero a ti y me quedé cerca.